Señora, la delincuencia, Luis. Sí, Robert, yo quería aprovechar precisamente que hablas de esto, de la delincuencia. Para algo muy personal que me llamó mucho la atención, y es que veo como mucha irresponsabilidad de parte de quizás muchos negocios, pero en esta parte quiero ser muy responsable y mencionar nombres. No tenemos ningún compromiso. Este es un espacio particular y quiero responsabilizar con toda, ¿cómo te puedo decir? De manera muy personal, el acto de irresponsabilidad de la gente de Tienda La Ópera. Caramba, qué irresponsables el día de ayer, porque a mi esposa dentro del establecimiento le cantaron bingo. Le robaron su celular, le extrajeron su celular. Eso no es raro. Próximo a la caja, una mujer se le acerca y está buscando una mercancía. Ella siente que le topan, y al momento que habla conmigo precisamente por teléfono, que voy a pasar a recogerla, me llama la tía ya a los dos minutos. Terminando de hablar contigo, le sacaron el celular, entrándolo en la cartera, parece que le estaban chequeando, le sacan el celular. Ahí ella reacciona de inmediato y dice, mi celular. Que lo enseñó. Mi celular. En la tienda no se puede enseñar celulares. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La seguridad está ahí mismo. El sistema de cámaras ahí mismo. La caja, la gerencia dentro del establecimiento y no hacer nada. Porque la mitad. Y tener el descaro de decirle, no podemos hacer nada. Y la garantía de ese cliente. Porque la mitad de las mujeres que están dentro de la tienda. Y excúsenme si soy. Aunque esa, duela, mitad, hay que decirlo. La mitad de las mujeres que hay en la tienda. Hay que decirlo. Andan robando. Salen muchas descuidistas. La mitad, y lo digo responsablemente. Y el establecimiento tiene que hacer algo. Si ustedes supieran la cantidad de mujeres que caen presas diario ahí. Lo que pasa es que aquí hay una vaina rara en este país. Caramba. Nadie quiere decir la verdad. Si los programas de aquí, estos programas escandalosos que hay de lunes a viernes de noticias, dijeran la verdad que pasa ahí dentro y se hiciera viral, no se haga viral que un amén anda con una cerveza bebiendo. Vea qué desgracia. Ya está cancelado. Porque un amén tiene una cerveza en la mano. Agarran una persona ahí en la ciudad robando y nadie lo hace viral. Porque somos cómplices. Mira todos. Cómo cuestionaron al general Méndez. Porque él se puso por decir, adiós carajo. Señores, en las tiendas de Santiago, yo tengo amigos que son seguridad. En las tiendas de Santiago, en la calle El Sol, sí. Diario, tienen que haber más de 30, 40 personas, mujeres principalmente. Que la sorprenden. Presa. Pero ellas son descuidistas, entonces hay que soltarla. Solo le quitan lo que se llevan y cogen una foto, entonces chequean en la puerta que no entre otra vez. Pero hay un problema de mujeres de aquí, de Santiago, del Cibao, que van a la tienda todos los días a buscar ropa, se ponen la ropa íntima. Y la gente lo sabe, pero nadie lo hace viral. Porque somos cómplices todos. Nosotros tenemos una vecina y no lo decimos. Tenemos una prima que roba. Y todo el mundo callado. Y nada más hablamos de un amé que anda con una cerveza, pero ese amé no está matando a nadie. Tiene calor. Ese amé lo que hace es que un ser humano que tiene una presidenta en la mano y se la está bebiendo porque tiene calor. Tú quieres que la mete medio a medio la pita ahí. Y no se puede beber ni siquiera una cerveza cuando él quiera. Ya cancelado. Porque se hace viral. Aquí lo que somos es un reguero de egoístas también. Sí, sí. Queremos que el otro pague, pero nosotros no. Ahí en la tienda hay un desorden. Todos los días hay que estar. Y si le dan una galleta a una mujer de esa, entonces hay problemas. Sí, lo que te digo, mira, Robert, hay son problemas. Negocios populares. Y yo quisiera problemas. Que tomen esto para bien, para que revisen lo que está mal. Porque al final quien se perjudica es el público que va a consumirte a ti. Porque no entonces, va a ir más gente. Exactamente. Entonces, son negocios populares de Santiago que visita mucha gente. Por lo menos si la allantan, si le dicen sí, vamos a revisar el sistema de cámaras, vamos a la seguridad, va a estar pendiente a la puerta. Mira, yo me la jugaba. Yo trabajé hace ya unos muchos años a mis inicios cuando llegué a Santiago en un establecimiento ferretero de Santiago muy popular y en el sistema de vigilancia, de cámara, en monitoreo. Yo trabajé y nosotros teníamos nuestro código, nuestro trabajo de cuando se sospechaba de un 40... En código, para que el que sabe de esto me entienda, cuando se sospechaba de un 4-4,
en la puerta poníamos y alertábamos la seguridad para que sonaran la alarma intencional para todo el que iba pasando, ver quién se ponía nervioso, quién no. Entonces, el celular, vamos a hacer la diligencia. Ustedes como negocio, vamos a garantizarle al cliente que por lo menos no dimos con ese ladrón o ladrona, pero hicimos, tratamos, lo intentamos, pero no decirle, no podemos hacer nada. Yo invito de manera responsable a que no vayan a tienda La Ópera, porque ahí te roban, ahí no cuidan al cliente, ahí no te protegen. Son irresponsables. Mira, la delincuencia, yo he estado viendo ahora mismo en los vehículos. Están haciendo algo, un montaje ahí con las redes. No saben gobernar. Y otros responden, dueman con ropa. O sea, el que escribe dueman con ropa es PRMista, que quiere meter preso a los PLDistas. Y el que pone no saben gobernar es del PLD. Están los dos en un dime y direte. Pero ninguno de los dos está poniéndole atención a lo que debe ponerle atención. Hay un problema delincuencial en República Dominicana. El ministro de Interior y Policía dice que, bueno, parece que fue una declaración desacertada de él, que no tienen el poder para combatir, los medios para combatir la delincuencia. La vicepresidenta dice que sí, que están luchando. La vicepresidenta le está dando un boche ahí a Chu, que no debe decir eso, quizá aunque sea verdad. Pero yo entiendo que Chu dijo la verdad, en política no se dice la verdad. Pero Chu para mí me cae mejor que otro que miente, porque no puede mentir siendo político. Chu dice que no hay forma. Aquí pasó un caso de un chofer de carro que lo atracaron y aceleró y se llevó los motoristas, los dos atracadores. No sé si murieron, fallecieron por ahí por la herradura. En Santo Domingo pasó un caso a principios de semana. 5 motores con 2 hombres cada uno atracando a todo el que iba en la calle. Santo Domingo Este, tengo entendido. 5 motores con 10 personas, 2 cada motor, atracando a... Fue un barrio que hicieron así en la calle. Al poeta, al productor de aquí, en Monterrico, el jueves le atracan. Y le llevaron el teléfono y par de pesos, rendido. Entonces, el problema no está en la policía. El problema no está en la policía. El problema está en usted, que es la mamá del delincuente. El problema es en usted, que es la esposa del delincuente. Y usted, que es hermano del delincuente. Y usted, que es el vecino del delincuente. La policía lo mete preso, pero el fiscal es un vagabundo y el juez también. Porque aquí van para afuera de una vez. Y otra cosa, los abogados, todos están preparados para mantener delincuentes en la calle. Porque le buscan la vuelta para sacarte como quiera que sea. No vamos a parar. La delincuencia va a seguir. Porque hay gente que entiende que hay que tener cuarto como quiera que sea. Y es verdad. Porque si yo tengo dinero, yo llego a una casa y me llevo a la muchachita más buena moza. Porque la primera que se vende por cuarto es la mamá y el segundo es el papá. Si usted le llena el tanque de gas, papá, ya tiene a la muchacha. Si usted le da recarga a la mamá o le da pa' de fría, tiene la muchacha. Entonces, ¿quién es el culpable? No es la policía. No vengan con eso a mí. Cada vez que la policía comete un error, es viral. Cada vez que un ciudadano comete un error, nadie lo hace viral. Y la delincuencia va a seguir y a usted le va a dar ahorita. Usted ve, este programa es de música típica y no vamos a obviar la realidad. El que quiere esperar ahí, que espere la música típica, porque aquí no estamos en música. Aquí estamos en una realidad que va a pasar, que mis hijos me lo van a lamber mañana. Si yo no hago nada, me van a matar el hijo mío. Me van a violar la mujer, me van a violar la hija, no tengo hembra. Pero una cualquiera es hija mía. Una que esté al lado, una vecina que sea menor, o una mujer que violen, es como si fuera mi hermana. Y si no le ponemos atención, si no ayudamos al gobierno, porque el gobierno no se atreve a hacer nada porque quiere voto para el 24. Y no es Abinader, es el político que es así. Cuando agarran un delincuente, lo primero que viene es el barrio a defenderlo. Entonces, el político no puede hacer justicia con ese delincuente porque el barrio no va a votar por él. Se están llevando todos los días, están atracando. En La Vega atracan la banca a la primera. Le llevan 2 millones de pesos. En el
efectivo. 2 millones de pesos en efectivo. Eso es duro. Cada que la gente, tú oyes gente diciendo, está bien que se lo lleven esos banqueros al diablo, a todos ladrones. Eso es mentira. Si usted lo dice, usted es un ladrón. El que emite ese concepto diciendo, está bueno que se lo lleven porque son banqueros y tienen cuarto por mucho y son qué sé yo qué, es un ladrón, igual que el que se lo robó. El que habla de un policía sin haberle hecho nada es un delincuente. Cuando yo veo personas que una patrulla pasa, mire esos dos ladrones donde van, busca lo que son malos por dentro. Porque si un policía no le ha hecho daño a usted, usted no tiene por qué hablar mal de él. Lo que pasa es que somos la mayoría. Lo mismo que estaba diciendo de la tienda de Santiago. Ahí adentro hay un desaforro total de lo que es la forma de conducirse a las mujeres. Y nadie quiere decir nada. Ahí adentro, en esa ciudad, hay una delincuencia increíble, femenina. Pero nadie dice nada porque estamos hablando de la mujer y de la mujer no puedo hablar. La madre llega allí a la Bartolomé Colón y va y dice, yo soy una madre que tengo que ese muchacho no roba. Y es el peor delincuente y todo el mundo callado. Pero ve el papá y dice, y le dan una pecosa, a la mujer no. Ah, porque una violencia contra la mujer. Es que aquí hay que cambiar esta bendita vaina. Si la madre viene y lo defiende y el tipo es ladrón, hay que darle su boche. Usted lo que es una sinvergüenza, usted no es una madre. Ponerle la mano a nadie. Violencia, contacto a nadie. Porque usted no tiene derecho a ponerle la mano a nadie. Pero usted tiene derecho a decirle a una madre que es una sinvergüenza, aunque sea una madre, ¿qué importa? Porque si es sinvergüenza, lo es. Sea quien sea, sea mamá, sea papá, sea el padre, sea el, lo que sea, sea la reina Isabel, sea Donald Trump, el que sea, si es sinvergüenza, hay que decírselo. Ah, que es una madre. No, el amor de madre, amor de apoyo. Que por eso que tenemos este reguero de tigres en la calle, en dos motores, rompiéndole la madre a todo el mundo. Y nadie quiere hacer nada. Caramba, es difícil. Es difícil. No, es difícil. Es difícil entender esto, que uno no puede salir. Y lo grande es que si tú le das un tiro a un delincuente de eso, hay un hermano, dos hermanos, una mujer y una madre y un padre que te fichan, que es peor la ficha de ellos que la de la policía. Claro, ya es tu vida, tiene. Él le dio un tiro al hermano mío, lo mató como un perro. Pero esa no se la venga a mis hijos. Y la mamá la ve tú, ya se arroz. Pero tú verás, algún día nosotros nos la cobramos. Pues le matan el ladrón. Señores, ahí en la Buenavista mataron dos ladrones, agarran un dueño de un supermercado por aquí. Uno que está atrás y uno que está adelante. Y de adelante se le zafa un tiro y le pega el ladrón. El tipo de supermercado queda vivo, el ladrón cae muerto y se va el otro asustado. Bueno, pues para terminar el cuento, porque estamos en televisión, pero este programa es de nosotros y podemos seguir. Él tuvo que regalar el supermercado. Porque la familia dijo que no fue delincuente porque eran socios. Oye. La familia decía que no. Eso es mentira, no fue delincuente. Fue dueño del supermercado que le dio el tiro al hijo, al hermano mío y al hijo mío. Él tuvo que regalar el supermercado. Qué chantaje. Tiene que irse de ahí. Porque la familia del muerto decía que no fue el compañero que lo mató. Y la gente sabe dónde, de ahí, de un barrio central de Santiago. Señores, vamos a poner asunto a esto, porque ustedes ven que nosotros estamos hablando mucho de esto. Ahorita le va a tocar a usted allá afuera. Y después no vengan aquí, ¿qué lo dijo? Oye, todo el que anda en el medio, olvídate, es a todos. Uno primero, luego al otro. Ayer me tocó a mí. Señora, le tocó al poeta esta semana. Si el hijo suyo anda en un motor y no trabaja, es un ladrón. Si no, lo regalan. Aquí nadie regala un motor. Si el chamaquito suyo tiene una pasola y cuesta 20 mil pesos y él no gana para eso, póngase a calcular. Si usted calcula y no le dan, es un ladrón. Está robando. Y cuando lo matan, no venga a decir que son inocentes. No. No, que la gente se burla. Yo estoy de acuerdo que cada vez que agarren un ladrón, agarren 10 fotos y lo pongan en el barrio. Ladrón. En cada poste de luz. En cada poste de luz. Tal vez le da vergüenza a la familia, porque el ladrón nunca le va a dar vergüenza al ladrón, porque el ladrón no deja esa vaina hasta que no se muere. Qué cosa. Pero, ok, vamos a poner desde ahora en adelante una foto de los ladrones que sean, claro, que se le pruebe.
10 fotos en los postes de luz en la calle donde vive. Así la mamá quizás hace así, la vergüenza la mata y empieza a decirle, los otros, los que son buenos, mira, yo no quiero que un hijo mío esté ahí porque yo me caigo muerta, yo me ajoico. Si un hijo mío yo lo veo ahí, bueno, las madres que se respetan. Es así, como hace el colmadero. Que hace, pone la lista, pone de, una lo lista que de todo aquí el que no le se debe. Fía a Juanita, la de Pilingo. A fulano. A Luisito de los Cabrera. A Robert DJ. Así es. De corazón. Y lo pone ahí. Oye, tú me tienes una lista. Pues págame. Pues págame. Señores, vamos a darle caco a esto. Vamos a. Y vamos a continuar merengueando. Ponme un chin de eso. Devuélvelo un chin. Ponme un chin de eso para botarlo un poquito. Ahí. Para soltarlo un poco. Número. Lo canta Cuco Baloy, también Oscar de León, con sentimiento profundo que sale del corazón. Soy la nueva inspiración de los cantantes soneros que con su música bella sonaron el mundo entero. El son, el cuatro y la guía.